señal que te vas. Vas dejando tu olvido detrás. Pero quieres hablarme, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Tú tenías el amor y lo fuiste a entregar por ahí, y la muerte que un día para ti querías me la das a mí. Pero habla, habla y habla, hasta que quedes vacía de palabras. Mas si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Luego en la intimidad, sin complejos del bien ni del mal, y en tu pelo travieso que peinan mis besos, irá la señal. Hasta que quedes vacía de palabras, y si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Luego en la intimidad, sin fracasos del bien y del mal, y en tu pelo travieso que peinan mis besos, dará la señal. La señal. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Me siento muy, muy feliz y muy honrado con su presencia en este día tan especial, en donde vamos a hacer un homenaje a alguien muy especial. Quiero aprovechar para dar agradecimiento además de todos ustedes, porque como luego los bohemios dicen, es que sin Rafa no hay bohemia. Bueno, pero sin ustedes, pues, tampoco. Entonces, muchas gracias, porque estas noches musicales solo se dan cuando están ustedes presentes. Es falta esa retroalimentación que, aunque a veces no se escuchen, pero se sienten. Y de igual forma quiero dar agradecimiento al arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, por todas las facilidades para poder continuar con estos eventos. Y también, bueno, a todos mis colegas, y me ayudan, pues empezando por los que ya están en el escenario, grandes músicos, también artistas de Jalisco. Fuerte el aplauso, si se vale, para Chacho Vergara, Chuy Razo, Javier Márquez y Jan Sequian.
Déjame decirles que este concierto está obviamente avalado por artistas y bohemios de nuestra localidad, los cuales todos tienen un gran cariño por Álvaro Carrillo, que yo creo muchos de ustedes han de haber oído que aquí en la Bohemia le decimos San Álvaro Carrillo. Es, para nosotros es un santo, y para un servidor como no, si nos da de comer aunque no se dé cuenta, porque muchos van a cantar donde yo estoy por culpa de sus composiciones. Así es que muchas gracias, Álvaro, donde estés. Y en especial, hoy va a ser una noche mágica porque contamos con gente muy cercana a Álvaro Carrillo. Y bueno, también antes de invitarlo aquí que conviva con nosotros, yo quiero pedirles, en especial, si me lo permiten, 30 segundos de su tiempo y de su silencio. Me gustaría dedicárselos a una amiga, Marta Arenas, hermana de Pedro Arenas, artistas de aquí de Jalisco, ya grande, pero con mucho corazón, y yo quiero dedicarle estos 30 segundos en compañía de Álvaro Carrillo, a la memoria de ella, este concierto en especial, que ojalá que después de este paraíso continúe en otro mejor paraíso donde haya mucha bohemia. En especial para Marta Arenas, de Álvaro Carrillo. Bueno, esperemos que todos sigamos el camino de ella, tarde que temprano. Y a continuación, pues no puedo dejar de pasar el agradecimiento a mis amigos bohemios, quienes hacen posible este evento también. Y si me apoyan con un aplauso para todos ellos que están tras bambalinas, los iremos pasando uno por uno. Motívenlos, porque el aplauso es alimento del bohemio, no nomás del artista también. También un aplauso que está acá escondida en el rincón, Gloria Sousa, nuestra productora ejecutiva también, que nos ayuda. Gracias, Gloria. Acá la tenemos en el rincón, al ratito la pasamos. Y si ese aplauso también se vale recíproco para mi mamá, que está acá de este lado, ya la vi. Acá la tenemos, a ver si se vale las luces prendidas. También nos acompañan esta noche otro artista amigo también de un servidor, gran cantante, Jorge Aguilar. No alcanzo a ver si nos prende, ingeniero, luces del... aquí del público para poder ver dónde están. Jorge Aguilar, ¿dónde andas? Que no te veo. Digo, con la estatura se va a notar. ¿Dónde está? Con estos cañoncitos no se ve. ¿Dónde estás, Jorge? Jorge, bienvenido. Acá está Jorge Aguilar, artista, cantante. Bienvenido, Oscar. También ya llegaré a nuestro... Acá está. ¿Dónde está Oscar? Oscar Saavedra, que no lo veo. También bienvenido, don Oscar Saavedra. ¿Dónde te encuentras, Oscar, que no te vemos? Es otro de nuestros artistas de aquí de Jalisco, bohemio de corazón. ¿No estás, Oscar? No te veo. ¿Quién sabe dónde estará? Ahorita aparece. Bueno, y también para iniciar este concierto, de igual forma, quiero invitar aquí al escenario para que nos acompañe durante toda la noche, porque él les va a hacer mención de ciertas canciones, anécdotas de Álvaro Carrillo, junto con también la comunidad de chapingueros que está aquí con nosotros. Todos los chapingueros ahí están arriba. Un aplauso para ellos. Compañeros de la misma escuela de Álvaro Carrillo, bienvenidos. Don Roberto Díaz, gracias por ese apoyo. Arturo Sánchez Borja, al ratito los van a conocer. Y ese aplauso fuerte y caluroso, porque quiero dar la bienvenida por primera vez en este Teatro Degollado, Lopisa, y va a ser un gusto tenerlo con nosotros, a Álvaro, Pedro Álvaro Carrillo, el hijo mayor de Álvaro Carrillo, nuestro compositor homenajeado. Adelante, Álvaro. Y su hijo, la tercera generación Carrillo, Álvaro Carrillo, fuerte el aplauso. Muchas gracias, sobre todo al organizador de todo esto, que eres tú, Rafa, por todo este esfuerzo, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por darnos esta alegría de su amable presencia, por don Álvaro Carrillo, que está ahí arriba. Muchas gracias, en nombre de él. Gracias, Álvaro. Ya lo canonizamos, ya es San Álvaro Carrillo. Ya es santo, ¿eh? Adelante, déjenme decirles que a partir de ahorita, por cuestión de emular, él me hace un comentario que al rato se los va a hacer. Va a ser ellos dos, va a ser Alvarito, Pedro Álvaro y Álvaro Carrillo. Pero va a ser Alvarito, para ustedes háblenle por Alvarito. Así era, al rato les platicará la anécdota, porque así le decían a tu papá, ¿verdad? Alvarito.
Bueno, en un ratito esperamos contar, ya llegó el chino, todavía no llega el chino, ¿verdad? En un ratito tenemos la presencia de un compositor que tiene la edad de nuestro amigo Álvaro Carrillo ahorita, por eso está ese lugar vacío, lo estamos esperando. Pero bueno, vamos a iniciar porque ustedes vienen a esto, vamos a enriquecerlos culturalmente con la vida, la biografía, anécdotas, historia de un compositor que ha dejado una gran huella y que sigue dejando, ya les platicará Álvaro, cómo sigue siendo vigente a nivel mundial sus composiciones, que siempre he dicho que los creadores son la continuación de la creación de Dios en este mundo. Entonces, cuando hay un creador, un ser humano, es algo fabuloso, ¿no? Y de alguna manera esto lo vamos a enriquecer con la voz de los artistas bohemios que han hecho lo mejor que tienen para presentarles a ustedes un gran concierto. Así es que gracias nuevamente a todos ustedes, bienvenidos y que disfruten este concierto en homenaje a Álvaro Carrillo. Gracias, Alvarito.